Entraron ejecutores, soy Traxium y seis. Bienvenidos de vuelta a la serie Al Crusader Kings 2 con Juego de Tronos, con el mod de Juego de Tronos. Que en el capítulo anterior declaramos la guerra a Bravos, entonces nos aplastaron un ejército, así que vamos a intentar acumular tropas aquí antes de invadir todo de vez, porque bueno, tuvimos problemas, así que en ese sentido vamos a intentar tener más cuidado. Y a ver si aplastamos a estos que nos han desembarcado aquí también. Que para que están huyendo. Eric ha llegado a tu corte. A ver. Deberían llegar puestos en el consejo. Consejero de los eunucos. De los rumores, perdón. De los eunucos. Sobotear economía, crear espías y estratagema. Vale, se hemos pillado. Hay unos cuantos asediando en King's Landing. 577, es bastante triste que no se asedien con eso. Las cosas como son, pero bueno. ¡Ay, desgaste! Es que el problema de asediar es bastante tedioso, pero bueno. Necesitamos definitivamente más barcos. ¿Qué pasa? Hay una batalla por ahí, ¿vale? A ver si se expande la flota real, pero parece que no lo termina de hacer. Vamos a por eso, es que no nos asedien. Vale, y aquí... dividiros... 2500, claro. Es que no puedo meter 2500 y 2500. Bueno, pues vamos a ir a desembarcarlos en Costa Ándala. Si somos los reyes de los Ándalos y de los Roinar, tendremos que tener la Costa Ándala, ¿no? Si no, esto no tiene mucha gracia. Teoría, aquí nos deberían ser más eventos, ¿no? Con el tema de los barcos. O saldrá más adelante, porque ha dicho que se iba a buscar... se iba a buscar... Vamos a poner aquí a Egon. Vale. Si va a buscar formas de ampliar la flota. Podemos ir arrasando. Llega el momento de elegir cómo educar a mi hija, princesa Baila Tarpaña. Estamos en las mismas de antes. Ey, mirad. Contrataremos los servicios de una septa. Números, comandar. Hacemos que sea una septa. Venga, ¿por qué no? Gastar mucho en ella. Bueno, tampoco es tanto, la otra fue más cara. Vamos a darle. Nada más aprendizaje, que es que luego nos va a rentar a la larga. Si no, invertimos cuando podemos. Debería poder utilizar el dragón, ¿verdad? Dracarys. Ah, sale otro evento, ¿verdad? Ah, vale, porque es de asedio. Tan, 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 titatin. Ya puedes embarcar ahí. Perfecto. Y vaya viciote, me estoy pegando el mod, chicos. En teoría, estáis teniendo vídeos todos los días. Es lo que era mi idea. Vale. Así no tengo un duro. Vale, pero creo que no se lo hemos denegado por eso. Creo que con 10.000 hombres deberíamos poder de sobras. Tema que me está preocupando es la enorme deuda que estamos contrayendo, ¿eh? El miembro de la guardia murió. Pobrecito. Descanse en paz. Reclutaremos uno pronto, espero. Personaje recibe un evento. 12, 11, 16. Y no quiere. Cago en la leche que lo parió. Ah, es que son malas personas, tío. Oye, ¿vosotros a dónde vais? Reclamación débil. Vale, creo que con esto deberíamos poder ya. Al menos ir hacia el norte. ¿No podría contratar a algún noble? 10, 11 y 11. No quieren, tío. La madre que los parió. Estamos profundamente endeudados. Vaya política económica que estamos llevando, hermano. Vale, venga, a ver si hay alguno que se apunta, por el amor de Dios. 10, 9. Joder, cada vez son peores. Nada, no quieren. Me cago en la madre que los he hecho.
Definitivamente necesitamos más barcos si vamos a invadir esto, porque si vamos a tener que estar pasando tantas tropas de vez en vez, va a ser harto complicado. Ahora iremos directamente a por la capital. 15. Vale. Tú más o menos estarías dispuesto. No te puedo mandar un regalo. Joder, hermano. Pues nada, no quieren, tío. Locura y grandeza son dos caras de la moneda. Es viva nuestra hija. ¿Os acordáis de ese evento? Fue bastante bueno. Casto y moderado. No, por favor. Oh, lujurioso y glotón. No es gorda, tío. ¡Ah! Algún evento malo tenía que tener, ¿no? Joder, 18 de marcial ya, ¿eh? 18 de marcial. Lo malo que hemos pillado un mal rasgo de administración. Le calificamos como traidor. Venga. A ver, esta mierda de 190 hombres, asediadlo, por favor. Gracias. A ver, ¿conseguiremos un guardia o no? Pues nada, tío, es que me cago en la madre que los he hecho. Tú, 81, no me jodas. Vamos directamente a por la capital. Aunque creo que con asediar una provincia más, en verdad, debería bastar. La Recreation. Venga, por favor, ¿eh? 16. Oh, se ha apuntado. Gracias. Joder. Lo había costado, tío. Si vamos a estar así cada vez que tengamos una baja en la Guardia Real, tenemos un severo problema. Vale. Dicen que precisamos de 63 días para asediar. Creo que no cuentan con que tenemos un dragoncito. No, creo que no contaban con ello. Excelente. Esto molaría, ¿no? Lo de mirar en los sueños del dragón. Concertar esponsales. Hombre, con mi hija pequeña. Bueno, esto no me importa tanto, pero estás ya viejete, tío. Venga, vamos a darle a que sí. Claro, es que también es un Targaryen. Tenemos que tener en cuenta que igual solo se casan con Targaryen. Ahora sí tiene suerte y tiene hijos, porque si no va a ser un poco problema. El problema es que no somos muchos, tío. Los Targaryen. Ahí va, que me están asediando por aquí mientras. Vaya empanada. Vamos a desmantelar este ejército. Señor Tommen de Puerto Dragón. Por lo visto, por lo que observo, los nombres son bastante comunes, por así decirlo. Venga, 94%, tío. No me hagas conquistarlo todo. Me gustaría tener territorio de facto ahí. Es que, lo que digo, estar llevando todo el rato las tropas hasta que tengamos más barcos, por lo menos, va a ser un poco coñazo. Para restaurar el Imperio Valirio aquí. Valle de la Madre. Que es Imperio Nueva Valia. Es que es muy tocho, ¿no? 800 de prestigio, ¿sabes? Dragoncito Bambi. Dale caña. Bien, 100%. Me recuerda un poco esta música que está sonando. A ver si os suena a vosotros también. El One Winged Angel de Final Fantasy 7. Bueno, supongo que sabréis cuál me refiero. No me voy a poner a tararearla ahora porque no me considero con la habilidad necesaria. Boris. Oye, yo quiero que te enseñen. Pava. Este es Baella. Máquina de administración, ¿no? Es que no lo puedo hacer directamente, tío. Como lo hemos hecho siempre. El carijo. Ahí está. La guerra ha terminado. Venga. Dios, qué bonito el mapa, sí, ¿eh? Occidente, no sé qué le pasa. Oye, ¿qué te pasa ahora, tío? Espérate a que sí, ¿no? Ah, se ha quitado por alguna razón.
Aceptar. ¿Y este que me pide? Me dice, Yorko Tendris y Okiti contraigan matrimonio. Este debe ser su hijo. Y esta es una random. No sé qué coño hace aquí. ¿Es su rival? What the fuck. Es su rival y le pide matrimonio con su hijo. Bueno, venga, ¿por qué no? Eres una hija de una noble. Una mujer de una noble de por allí. ¿Y qué pasa con Occidente? ¿Que está en alguna guerra también o qué? Tiranía del señor supremo Kenton de Occidente. Oye, yo aquí ayudaría al derroco a Casterly, porque es que es un tirano. ¿Por qué no puedo enviar regalos cuando... ¡Ay! Enviar regalos cuando quiero. Porque no tengo dinero, Trax, es que eres gilipollas. No te das cuenta, tío. El tema es qué ha pasado con los... ¡Uy! El tema es qué ha pasado... con los... barcos, tío. Yo me he gastado un dinero. Dinero que no tenía, pero bueno. Y con la guardia de la noche, porque no puedo mandar más gente. Estoy viendo las opciones, pero no lo veo. 25 de oro, sí. ¿Y esta Taela? ¿Quién es? Ah, la debimos secuestrar en nuestra invasión a esa zona. Bueno. Y esta no le podemos hacer ningún business. Ir a su cámara, sí señor. ¿Venderla en la esclavitud? Vale. No vamos a hacer eso. De hecho, quiero prohibir la esclavitud. En el reino. En teoría es ilegal. Es que no lo entiendo. ¿Y si legalizo esto? Venga, Rhaenys está embarazada con cuántos años, 42, qué curioso, tío. Venga, necesitamos tener más Targaryen al mundo, es que si no, esto no va a funcionar. ¿Y esta qué le pasa? Preso, región extranjera. ¿Será de su amigo? Tú, pero esto es muy vasto, ¿no? Te pillan haciéndolo. Vale. Y esto, ¿por qué no podemos? Cámara visitada. Pero esto no sé hasta cuánto dura. O sea, lo que quiero ver es cada cuánto podemos visitarla en la cámara. Amable, justo, prefería que fuera justa, ¿eh? Esto estaría muy bien. Bueno, es amable. Sería que hubiera sido justa, la verdad. Tú, pero es que venderle igual es risas, ¿eh? Igual sacamos más pasta. Ah, mira, tras forzarla en prisión, Tela está esperando a tu hijo. Esto es lo que quería, tío. Pues la pena que nos sale después de hacerlo cuántas veces. Claro, nacer una bastarda. Es el tema, ¿no? Le paso más tiempo, ok. Y ahora, si la vendemos, tío, sigue la mofa, ¿eh? ¿Y ahora dónde nace, hijo? Nada, vamos a dejarla, igual le perdonamos la vida. Claro, el señor estará descontento. Sí. Este no nos quiere mucho. Pero no se me ha echado la risa, al menos. Bueno, a ver, heredero soltero. Esa de Neres debería casarse, sus prometidos pueden casarse. El rey con el fuerte y nuestra hija sigue teniendo la skin de que es pequeña. ¿Qué pasa por aquí? Bueno, nos casamos con nuestra hija, ojo, ¿eh? Según una unión sagrada. No podemos pagarlo. A ver. Recién casado. Tenemos el sacerdote, tal. Y esto recién casado, ¿qué nos da? Luchador legendario, fuego oscuro.
Huevo dragón, tirano. Uy, bueno, eso no es muy bueno. Aplicado ambicioso, líder inspirador, tal, falta de fondos. Padre familia, más fertilidad. Administrador. No lo veo. Seguimos queriendo tener un hijo, ¿eh? Barrio de las tormentas. Sí, ¿me has convertido en alguna provincia ya o no, campeón? Ni me he convertido ni mierdas. Fe de los siete. ¿Y esto? Fe de los siete. Ah, claro, porque eso no está ahora mismo bajo nuestro mandato, por así decirlo. Ya, porque no puedes convertir. Ah, sí. Hacer proselitismo. Desembarco del rey. Bueno, pues ahora lo prioritario yo creo que es pagar las deudas. Porque estos van a estar pagándose un tiempo, entiendo. Sí, parece que no avanza mucho esa guerra, así que... Y esto de la red, sigo sin entender cómo funciona. Después las secundarias, es secundaria, ojo, ¿eh? Ah, porque es ambiciosa, se va mal con nosotros, claro. Tal vez tendría que haber tenido eso en cuenta, pero bueno, como es la heredera, tú qué rayada. Y tiene un dragón, ¿no? Aestion. Y tiene dos rivales. Elena Celtigar y Aria Nieve. Hombre, tiene muy buenos rasgos. Sí, 30 de marcial, que no está nada mal. Pero es que, ¿por qué sigue viéndose como pequeña? Porque tiene que crecer más, tal vez. Y es que se pueden casar cuando son más pequeñas en el mundo. Eso tendría sentido. Ya... Ah, es que hemos tenido un hijo. Aerion. Aerion, pues Aegon mejor, ¿no? Lo que pasa es que va a ser muy pequeño, tío. Joder, pues pensaba que heredaría antes Daenerys, ¿eh? Tiene muchos hijos. Desea tener al menos 5 hijos. Le damos a ese. Adoptar un estilo de vida. Quiere buscar un hobby. Ahí acumula riqueza. Vamos a darle al de los hijos. ¿Y este qué le pasa? Enfermizo. Igual la palma. Con la reina Rhaenys. Le hemos tenido. Pues no me mola que este sea el heredero. Vale, vamos a buscar un reino del guardián del oeste. Ah, claro, y justamente están en guerra esos. Lo ha debido palmar. Pues venga, este mismo. No, pues no entiendo. Vamos a intentar matar al hijo, tú. Es que quería que fuera Daenerys la heredera, tío. Venga, a ver si cuela. ¿Qué ha pasado? Ah, la ha palmado la Taela, tú, al dar a luz. Un bebé hija. Vaya, vamos a llamarla Talea en honor a su madre. Que sea bastarda, supongo, esta hija. A ver qué pasa, qué pasa. Ha logrado la ambición, tiene muchos hijos, pues vale. Claro, ahora tenemos que legitimarle, ¿o no? No vamos a legitimarla ahora mismo. Ha muerto a dar al bicho, tío. Ahí va. ¿Quién se apunta, tío? Hay mucha gente, pero parece que no todos se apuntan. Ya tenemos dinero para dar regalos de momento. Tampoco se apuntan tantos, ¿eh? Llegamos al 101 justos. Todos aprecian al mariscal. Venga, que reclute soldados. A ver qué más podemos conseguir. ¿Cuál puede ser nuestra ambición? Aquí. Obtener un estilo de vida, a ver qué es esto. Que no sé a qué se refiere. Sobre todo de momento pagar la deuda. A ver. ¿Y esta qué bastardo es? Targaryen. Ah, pues es Targaryen. Pues siendo bastardo no tiene mucho sentido, ¿no? No tendría que tener un apellido distinto. Lo podemos casar con su hermano. Bueno, al menos eso. El chico tendrá... Bueno, ¿qué más da, sabéis? Tampoco tenemos por qué matarle, realmente. Igual la palma per se, porque es enfermizo, pero pues, es que para qué vamos a matarlo. Simplemente, tampoco creo que Aegon la vaya a palmar de primeras.
Tenemos que educarle y tal, lo único. Venga, Occidente, ahí está. Ahora te querría nombrar... o sea, guardián del oeste. Ah, mira, es una chica. Podemos casarla con nuestro heredero, es como súper joven. ¿No? ¿Por qué? No tener en cuenta ofertas de infieles. Tú eres tonta, pava. Te tengo que secuestrar. Garantizar privilegio real. Esto no tiene mucho sentido, tío. O sea, se tendrían que querer casar con nosotros. Somos sus señores. ¿Sabéis? No termino de entenderlo. Y de todos modos, a ver qué pasa con los barcos. No lo entiendo. En teoría íbamos a expandir la flota real. Pero como que no ha pasado mucho. Bueno, tenemos un montón de barcos de los pasajeros. Todo se ha dicho. Hay guerras por ahí, interiores. Pero bueno, ya está unificado el reino. Ya está unificado el reino, más allá del muro. El hacedor de viudas, como era el título. Lorath, nos quedan un montón de cosas de conquistar aquí. Vuestra hija esposa de Nerys ha comenzado a romper las reglas de los juegos. Es que sigue siendo cría. Ella aprende rápido que sea despiadada. Es que no mola mucho, ¿no? No quiero que sea despiadada, tío. Vale. Porque la hija esta, tío. Mira, ahora ha crecido. Claro, nació el 31 de mayo. ¿Cuál es su deseo? Mi hermana esposa está preñada, pero yo estaba fuera. La duda me atormenta. En fin, sabremos las respuestas en el próximo capítulo, seguramente, porque este se termina aquí. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Así empezamos ya a conquistar un poco el oriente. Cuando terminemos con la deuda. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.